Muy buenas tardes, amigos presentes, periodistas, compañeros, invitados especiales, a lo que será en este momento la rueda de prensa. Esta tarde contamos con grandes compañeros, periodistas y también vamos a presentar la República Dominicana. El comité organizador de este interesantísimo licenciado Nicolás Calderón, quien será el presidente. Fuerte aplauso para el licenciado Nicolás Calderón. El día de hoy estará representado el torneo infantil, el señor empresario industrial agrícola, organizador, el periodista Leo Corporán, editor deportivo del periódico Nacional. Licenciado Nelson Guillén, alcalde de San Cristóbal. Le da la gracia por depositar en él la confianza de trabajar junto con este gran equipo que está aquí para llevar con éxito estos juegos que serán celebrados aquí en la República Dominicana con gran parte de los países del mundo. Señor Mercedes, en voz del licenciado Nicolás Calderón, le dice que cuente con la mejor gestión que pueda dar un presidente encargado de este tipo de eventos. No por los conocimientos que tiene en esto, sino porque cada paso que da y todo lo que hace para asuntos de este tipo de trabajo que va en beneficio de nuestro país, lo hace con el corazón y con todo el amor que puede tener un ser humano en la tierra. Muchas gracias. Quiero agradecer a don Luis la oportunidad que me está dando para pertenecer a este comité organizador y le quiero reiterar 100% mi apoyo para que este torneo sea de gran éxito. Muchas gracias y buenas tardes. Es para mí una satisfacción ver este comité organizador, ver organizado, como veo este es mi querido y estimado Adín H. Marco Jiménez. Y todos están aquí, el empresario está dedicado también al torneo de Adín Mercedes que va a comenzar en junio. Y es decir, ya lo estamos anunciando un tiempo el torneo de Adín Mercedes, que es el 19 de junio, es el torneo del 23 de junio. Que es el torneo de la Liga Deportiva Mercedes, donde van a participar. Me siento muy satisfecho y muy contento de la presencia, no la presencia de Calderón, sino la visita de Calderón que estuvo aquí esta mañana y fue tan amable antes de irse con el señor presidente País Mané. Pues ya coincidencia de la vida, el señor presidente, comité organizador, Nicolás Calderón, antes de irse fue tan amable y tan cosa, venís a pagar todo compromiso en este hotel, tanto en esta rueda de prensa como todas las reuniones que van a hacer aquí, y la reunión de este comité, y antes de irse para allá, para Jimaní con el presidente. Y a cosas de había son increíbles. Antes de Calderón entrar al despacho del presidente, también fue recibido al que está dedicado el torneo, fue el presidente. A las 12:30 lo recibió. Como a las 12:30 del día también lo recibió. Y es decir, tanto él, al que está dedicado al torneo de Adía Mercedes, como el señor Calderón estaban en el despacho, ya uno que venía para acá y uno que se iba para Imaní, que está como presidente del comité organizador. Pues agradezco mucho a mi amigo Calderón, que estuvo a cortesía, y antes dice el presidente, es igual, si el presidente me había invitado a mí, también me había ido y había quedado mal con ustedes. Nosotros esperamos que este torneo sea tan exitoso. Como ustedes saben bien, el año pasado participaron 8 países. Este año tenemos ya 12 países confirmados. Mucha gente dirá, falta mucho tiempo. No falta mucho tiempo. Todo se lleva a cosas ya. Comenzamos ya el próximo viernes con entrenamiento de la selección nacional. Esa selección va a ser sacada de las 31 provincias. De toda la provincia van a ser sacados ese equipo. Nosotros esperamos que este torneo sea tan exitoso como el del año pasado. Nosotros esperamos que este torneo sea
No como el año pasado, en el último INE perdimos a Corona, anteriormente habíamos sido campeones en el año 2014. Como usted sabe bien, este torneo se hace un año sí, un año no. Y es decir, este año 2018 se hace, en el 19 no se hace, puede ser en el 2020. Y es decir, son los años pares. Nosotros esperamos una vez más, el éxito de este torneo está garantizado hace un medio ya. El señor Calderón es responsable a todo gasto de este torneo y a todo consumo de este torneo, en beneficio de este torneo. Nosotros esperamos que todos ustedes nos den el mismo apoyo que nos dieron el año pasado, tanto mi querido estimado Ramón Cuello, el comité organizador, y los miembros del comité organizador que no están aquí, tanto mi amigo Guillén, tenía un compromiso también en San Cristóbal. Como ustedes saben bien, toda esta cosa del sur ha traído mucho poder, muchas cosas. Pues nosotros veamos, el señor Calderón me mandó decir por teléfono y me llamó, que la próxima semana va a invitar a todos los periodistas allá a su oficina para conversar con todos los periodistas y todos los amigos que están atentos de estos torneos. Gracias y nos veamos en el transcurso de la semana, en el transcurso del torneo, y este torneo será tan exitoso como el año pasado. Muchas gracias. Tu mano derecha. No la suba hasta ahí. Hasta la cara. No, que tiene para adelante. Ustedes son miembros del comité organizador de la serie internacional de béisbol infantil. Con esos objetivos están aquí. Entonces, ustedes juran comprometerse a realizar su trabajo para que la serie sea un éxito total. Sí, si es así, nosotros lo vamos a reconocer. De lo contrario,